¿Cómo les va? ¿Cómo están, banda? Bueno. Soy Pac-Man, aquí en Ciudad de Baltimore. Baltimore, sí, la ciudad de Baltimore. No hablo más español. Bueno, ya lo dijo. Vamos a ver qué tiendas salen. Ya llegamos a la primer tienda, se llama Balto Vintage. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. This is a really cool part of town. I've never been here, but I think it's still Baltimore City. Sí, Andres knows how to find really nice places. Vamos para adentro. Baltimore nos va a tratar muy bien. Bazinga. Vamos a ver si, pues, cómo están los precios con las siguientes playeras, porque esta no trae. Entonces, antes de como de alocarse, siempre vale la pena como, uy, vean esto, vamos. Bazinga. Gecko fue una marca que sacó unos pantalones como muy ridículos, muy ochenteros, y sacó como todo este tipo de ropa con colores fosforescentes. Madonna, el Confessions Tour. Este Confessions Tour de Madonna creo que fue a principios de los 2000, si mi memoria no me es infiel. Sí, miren, 2006. Una playera de Madonna normalmente así, te la puedes llegar a encontrar en 60, 70 dólares en otro lugar. Y aquí, como no tiene tanto éxito, pues está en un precio bastante considerable. Estas playeras me acuerdo que eran las típicas de los años 80. Esta, mi hermana tenía una sudadera verde que le quedaba hasta como por acá. Y tenía así las mangotas. Vamos a ver si tiene año, copyright. No dice, pero es un Screen Stars. Es un Screen Stars. Y este tag, sabes que es de los 80. Es un single stitch para los que les interese. Ya está saliendo el chuletón. Playera Ted Nugent original. Sí, pues tiene algunos hoyos. Oh, it's like my Ben and Jerry's shirt. Ese es como tu playera de Ben and Jerry's. Pues vemos que es un tag de los 70s. Esto ni siquiera es 80s, esto es 70s, banda. En los años 80 quisieron hacer a Coca-Cola muchísimo más como cool. Y decidieron cambiarle el nombre y el logo a Coke, pero pues no les pegó. Tuvieron que regresar al logo oficial. Y ahora lo chistoso es que pues justamente todo lo que diga Coke te relaciona a los años 80. Yo creo que esta sí se va a casa. Esta la estoy pensando un poco. Voy a dejarla acá. Justamente como es blanca, la dejas en la zona de morados para que sepas que es lo que quieres. Aquí tenemos al buen AJ, que nos va a platicar un poco de este distrito. So actually my buddy owns the shop, so when he first opened the store I came in one night and he was hanging all the license plates and we got to chit chat, and I've been selling vintage for about 10 years myself. I think the traffic we get in this area kind of like really helps out. Like I said earlier, it's kind of more of an artsy, you know, music-y kind of like people that are into artistic things, and obviously vintage clothing is one of those forms of like artistic expression. Over the last 3 years for sure, vintage just got bigger and bigger and bigger, and you know, people want to wear something that's unique, like I said, and that's what you get out of vintage, I think, for sure. You can't go to the department store, you can't go to H&M, you can't just pick something up that's truly unique, and that's the reason that I think a lot of people have really kind of latched on. And it comes with a history, right? Absolutely, everything has a history, and of course, any kind of shirt from the 80s, 90s, in my opinion, is just going to be so much more unique than what you can pick up anywhere else, you know, so. What's your favorite piece? My favorite piece I've ever found, or my favorite piece I own, or? Both. Bazinga.
My favorite piece I ever found is probably a Dr. Dre that's a Helter Skelter across the back that was designed by a specific artist, Pusshead. That's probably my favorite piece I ever found. My favorite piece I own right now is actually another piece by the same artist. It's an all-over print Metallica Pusshead. Oh, which one? It's a 91, I do believe, off the top of my head. So it's an all-over print. Like, when I say all-over print, the print's all over the front and back. It's got, like, a giant spider web design all over it. And I've just always been a fan of his art. And so his pieces just kind of speak to me. It's just like when you walked in and I said, I like your Keith Haring piece. I like his art a lot. So and my favorite. And I like his Beatles. Wait, you have to show mine. This needs to be in there. This is my favorite piece. This is her favorite piece in the store. I found this one about, I don't know, 2 weeks or so ago. I like how it's made in Austria. It's made by Geiger. Super unique. This is the best piece I've ever found here. It's super unique and just... Yeah, like I said, you can't go to H&M and pick this up. You know what I mean? So this one actually, the reason this one's pretty popular is it was worn by someone in 3-6 Mafia called Juicy J. This one's a little bit later than the original one. The original one was made by a company called Liquid Blue. But this one's the same exact design, just like I said, a few years probably newer than the original one, but it's still a really cool shirt. And as you can see, I mean, look at the details in the skulls and the changes in the faces in each formation. It's just an art piece in itself. I think that's the coolest thing about vintage is that it's your own art form, literally. So every piece you wear is, you're wearing a piece of art, you know? Las gorras que tienen es una locura. Ahorita van a ver un poco de lo que estoy platicando. Más despacio, por favor. Mi español es terrible. Gracias, AJ. Yeah, gracias, man. Pleasure to meet you. Yeah, thank you guys and for stopping in. And tell us if you're on Instagram or YouTube. I am. I'm on Instagram. It's Picking Vintage, all one word. So just like it sounds, P-I-C-K-I-N-G, Vintage, all one word. That's where I sell a lot of my stuff as well. Estamos buscando alguna tienda de segunda mano. La verdad es que este pueblo está precioso. Hay muchas cosas que ver. Bueno, no es un pueblo. Porque ya me corrigió como 20 veces. Pero es una ciudad, pero parece un pueblito. Yo quiero seguir con mi imaginación. Pues ya llegamos a esta tienda que promete. Tiene varias cosas vintage. Nos comentaron que aquí tenían piezas bastante raras. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. En una de esas sacamos el chuletón. En una de esas, pues veo que hay mucha ropa de mujer. Entonces, por lo menos algo aquí para mi güera. Entonces, pues vamos adentro a ver qué me encuentro. Como ven, obsesionada con las bufandas. Ahí está la ropa. Entonces, aquí playeras ochenteras, obviamente por el tipo de impresión, que les encantaba en los ochentas hacer esto, como que ponían la tinta calor y se hacía así como que agarraba volumen. Este tipo de tag, que es de sportswear, te das cuenta pues que sí es vintage. De Toronto, ¿no? A veces sale, a veces no. Chiste es aventarse el... En 1975, el cantante británico Rod Stewart publicó lo que sería su sexto álbum de estudio titulado Atlantic Crossing. Definitivamente este disco marcó un antes y un después en su carrera musical, ya que emigró a Estados Unidos para firmar contrato con Warner Bros., separándose de su entrañable amigo y compañero del grupo Faces, Ronnie Wood, quien en ese mismo año se integraba a The Rolling Stones. Con este disco, Rod Stewart se consagró como uno de los cantantes de pop más lucrativos de todos los tiempos. De la camiseta promo original de esa época, solo se conocen dos versiones, una en color blanco con la imagen en azul y otra en color amarillo con tonos rojizos y azules. Esta playera es de 1976-75, del álbum The Atlantic Crossing de Rod Stewart. No, banda, no lo puedo creer. Déjame ver cuánto cuesta, banda, porque estas playeras se cotizan carísimo.
estas playeras no bajan de los 300, 400 hasta $500. Sí, efectivamente, tengo razón. Panda, no lo estoy. $75, panda. Y justamente si lo quieren ver, es el tag original de Sportswear. Bueno, voy directamente a la caja, nada más voy a ver si hay algo más. De los Gators de Florida, igual te das cuenta pues que son todas de época, son Screen Stars. Cool. Esta playera la he visto en tiendas vintage irse por $500, $700. Estoy impresionado. No, o sea, no pensé que fuera a encontrar esto. Es como saben, es single stitch. Aquí es single stitch. No, hombre, estoy impresionado. El tag es como el sportswear de esa época. Uf. Este sí es el chuletón, banda, y no, es el mero chuletón. Bueno, aquí está el copyright. Se los dije, 1975. A ver, déjame ver si la luz se ve aquí. Mira, ve, acércate. Mira, ve. 1975 el copyright. Esto valió la pena todo el viaje. Muy emocionado. Muy emocionado. La verdad es que no lo puedo creer. Estás... Uf. Gracias. Bueno, vamos a cenar.